No sé si es una sorpresa, obvio que nosotros uno sueña para ganar, así que bueno, estamos felices, hemos ganado yo creo que a un grande de la categoría. Y bueno, esto ya por ahí nosotros jugamos mucho fuerte en nuestra cancha y eso también nos da esa ventaja de saber que cuando jugamos de local podemos llegar a sacar los 3 puntos como hoy, ¿no? Nosotros tuvimos un orden, fuimos ordenados defensivamente. Sabíamos de que no nos podíamos abrir mucho en el juego, así que tratamos de mantener un orden defensivamente y bueno, y salir rápido, como se planteó, se dio, gracias a Dios, salió una pelota rápida y bueno, y Pires definió ya a poco de terminar el partido. Tenés jugadores muy determinantes arriba, ¿no? Sí, el trabajo que hace Pires, Pires puede hacer los goles, pero hay un trabajo que, digamos, sucio, que a veces la gente no reconoce, que es el de Peralta que choca, que lleva, que pelea. Bueno, eso también es importante en esta categoría donde hay mucho juego aéreo. Y yo creo que los dos fueron muy, muy importantes. Y sin hablar lo demás, yo creo que tuvimos un nivel muy alto los chicos que jugaron. Así que bueno, me voy contento porque sabiendo que tenemos un grupo de hombres, de leones, que vamos a dar pelea, aunque mucha gente no los da un peso por nosotros. La imagen de Brown crece fecha a fecha, ¿no? Ojalá que sea así la idea. Trabajamos en la semana para eso y tenemos al margen de los 11 que hoy jugaron, hay muchachos que vienen trabajando muy fuerte, que están en el banco, que todavía no han tenido la oportunidad de jugar, pero yo sé que cuando ellos tengan la oportunidad van a demostrar que también están a la altura de lo que están siendo titulares hoy día, ¿no?